Hello, good evening. Hello. Good evening, teacher. Hi, happy Friday. Sí. Ready for the weekend? Are you ready? Any plans for the weekend? No plans for the weekend. Hello? Hello? Are you there? Well, I guess you don't have plans for the weekend. Well, let's see. We have just four here connected. Well, we're going to start the class in honor to the people who is on time. And yesterday, we started studying the vocabulary that we're going to be studying here. So let me share the presentation. All right. Here it is. Here is what we studied yesterday. Remember that we were practicing the vocabulary about clothes. So, this vocabulary is going to be useful for the next things, okay? So, first thing, you see the picture? In the picture, we have different people. We have Todd, Alicia, Shuwu, Maya, Maggie, and Hugo. Then, what is the exercise? The exercise is to build sentences using the word in parentheses and the picture that we have here. So for example, number one and two are already done for you as an example, okay? Number one, the word that we need to use is tie. We look at the picture and just Hugo. Hugo, so we said Hugo is wearing a tie. Remember the structure. Hay que construir la oración con la estructura así como la hemos estado viendo, ¿verdad? El sujeto, que en este caso es Hugo. Luego, el verbo to be, en el caso de Hugo, le corresponde que usemos is. Hugo is. Y luego el verbo wear, que es el que vamos a estar utilizando porque vamos a estar hablando de lo que la gente lleva puesto. Entonces el verbo es wear. Entonces Hugo is wearing a tie. Okay. Hugo está vistiendo o está usando una corbata. Now, we have to use the word boots. Look at the picture and according to the picture, Alicia and Todd. So those two, you see they are wearing boots. So the sentence is Todd and Alicia are wearing boots, okay? So you're gonna do the same with all the rest of the words. It's six sentences. You will write six sentences. Van a escribir las seis oraciones restantes. Any question? No questions. Okay, I'll give you some time for you to start working on that. And then we're going to check what you have.
Okay, do we have volunteer for number three, shirt? What do you have for the number three? Number three, shirt. You haven't finished, do you need more time? ¿Necesitan más tiempo? Sí, teacher. Pero no ha terminado. Okay, I'll give you more time. Okay, volunteer for number three. Me teacher. Suscríbete aquí. Shu is wearing wearing is that
So who wearing is wearing a shirt? A shirt. T-shirt. Okay. Excellent. Thank you so much. Yes, Jose. Thank you. Excellent job. Ramiro, number four. Ramiro. Perdón. Okay. Number four, Maggie is wearing a skirt. Excellent. Maggie is wearing a skirt. Very good job, Ramiro. Thank you. Number five, volunteer. Me, teacher. Thank you, Yesenia. Maya is wearing a dress. Maya is wearing a dress. Excellent. Thank you so much. Number six. Volunteer for number six. Shulgu and Maggie are wearing sneakers. Sneakers. Excellent. Excellent sentence. Thank you so much. Number seven. Volunteer. Number seven. Ramiro, thank you. Todd is wearing a scarf. Excellent. Todd is wearing a scarf. Excellent. Thank you, Ramiro. Number eight. Hugo is wearing hats. No. The sentence is okay. Está bien, pero hay alguien más. It's two. Maggie. No. Todd. So the sentence is Todd and Hugo are wearing hats. Wearing hats. Yes, excellent. Todd and Hugo are wearing hats. Okay, well done with the affirmative sentences using the present continuous. You did it great. And here we have a conversation, and in this conversation you will see that they are continue talking about simple present, present continuous and simple present as well. Tienen los dos tiempos acá. Vamos a practicar, de este tenemos el audio. So I'm gonna stop sharing and we'll listen the audio program with you guys so we can practice together. So let me get into this and make this bigger for you. Okay, and let's talk a little bit about the weather. Okay, so we can have this vocabulary as well. So, okay, let me now share the audio. Okay, there we are. Now, weather and seasons around the world. This is just pretty much vocabulary for us. Okay, so we're going to listen and then you tell me if there is any new word for you. Page 25, exercise 7, snapshot. Weather and seasons around the world. Listen and practice. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, that was the audio. Is there any new word for you? Yes. Okay. What is fall? Fall. Fall is in the US. Temporada, no. Sí, es okay. Season. Acá el tema nos dice weather. Weather significa clima.
Y seasons son las temporadas, temporadas o estaciones. Spring es primavera, spring. La primera que tienen ahí es primavera, spring. Summer es verano. Fall es otoño. Otoño, ok. Uh-huh. Gracias. Fall es otoño. Es gracioso, es cuando empiezan a caerse las hojitas. Y fall es caerse, ¿verdad? Fall es caerse, sí. Ok. Uh-huh. Y así se llama esa temporada de otoño. Fall. Y cloudy and windy es nublado y ventoso. Excelente. That is correct. Uh-huh. Gracias. Any other question? Perdón, Spring dijo que era primavera. Primavera. Uh-huh. Gracias. You're welcome. Any other question? No. Not from me? Okay. Well, listen, we're going to practice the conversation now that we defined some vocabulary about weather and season. Here it is. I'm going to play the recording. La primera solo le voy a poner la grabación para que escuchen y vayan leyendo a ver si encuentran una palabra nueva y luego vamos a practicar. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, did you listen and did you work? Me, teacher. Wearing es el verbo wearing que es acabo de usar. Uh-huh. Wearing uh-huh. your gloves. Guantes. Gloves are guantes y el wearing es el verbo que se usa para decir lo que llevamos puesto, lo que estamos vistiendo. What's the matter? Es como problema. ¿Cuál es el problema? What's the matter? What's the matter? Uh-huh. What's the matter? Ah, es. Problema. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? What's the matter with you? What's uh-huh. the matter? Gracias, teacher. You're welcome. Teacher, una duda. Hola. Sí. Ajá. Vaya, para decir. Bueno, ahí dice what's the matter, ¿cuál es el problema? Pero también se podría decir what is the problem o no. Sí, pero es como what's the problem. No es muy común, se usa más what's the matter. Y puede decir what's the problem, pero es más ético decir what's the matter. Uh-huh. What's the matter? Oh, what's wrong? ¿Qué es lo que está mal? Ah, ya. Bueno. Uh-huh. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Ok. Entonces, lo vamos a escuchar y le voy a dar pausa para que ustedes repitan en casa. Page 25, Exercise 8,
Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Ok, esa fue la primera práctica. Solo recordarles que esa palabra siempre es como que recordar que no, a veces decimos good idea, como está ahí, pero si ustedes escuchan la conversación, la pronunciación es idea, idea. Ok, vamos a practicar nuevamente. Page 25, Exercise 8, Conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing, and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home, too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. I'm going to create the breakout rooms so that you can practice the conversation in groups. Remember that you have it in the presentation that was sent to you. Oh, let me see, we are 16. Okay, let's practice.
estaba en la presentación. Gracias, teacher. Eso estábamos preguntando dónde estaba la conversación. Okay, you have it there. Gracias. Ok. Ok. Comienzo, si quieren, con Yesenia y después nos vamos sonando. Ok. Bueno. Adelante. Bueno. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm and I'm not wearing book. Let's take a taxi. Good idea. Okay, gracias. Okay, aquí otra pareja. Silvia. Okay, I am Pat. Okay. Oh no. What's the matter? It's snowy and it is windy, so it's really cool. Are you wearing your gloves? No, I am not. There are at home. What about your scarf? It is at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I am not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, very good. Just the pronunciation with boots. Es como con boots. I'm not wearing boots. Okay. Mm-hmm. Boots. Teacher, ¿cuál es la diferencia cuando dicen trench coat? ¿A dónde? De ese coat. No, cuando yo he escuchado lo que a veces le dicen como a los abrigos, trench coat. Trench. Nunca he escuchado eso, solo el raincoat, que es el de la lluvia, el raincoat. Quizás yo lo escuché mal. Maybe, porque stretch coat, como un abrigo de stretch, tal vez, o no sé. Bien, ajá. Okay. Es de ver cómo se escribe, Ok. Una pregunta, teacher, en la segunda intervención de Pat, dice, it's snowing and it's windy, so it's really cold. Dice, está nevando y está haciendo viento. Está realmente frío. Cold es frío, ¿verdad? Pero ese cold también he oído cuando dice que está resfriado, ¿no? Sí. Cold es un noun, pero vaya, ahí le está diciendo que a refiriéndose el clima. A la temperatura, pero, al clima, perdón. Okay, pero ya. Si yo le digo, I got a cold. Pensaba que decía que está realmente resfriada. I got or I have a cold. I have a cold. En ese cuando usted dice que tiene el resfriado, puede decir I got, que es el verbo get. O I have a cold. Okay. Pero si digo I'm cold, es que yo tengo frío. I'm cold. Okay. Gracias. Si lo digo en verbo to be, me estoy refiriendo a la temperatura. Esa es la diferencia, es como el contexto le va diciendo. Si está hablando de la temperatura o de la enfermedad. Lo voy a dejar aquí a la computadora y voy a prender la cámara. Gracias. Okay. Teacher. Pues sí, encontré lo de trench coat. Dice que es como, se traduce como gabardina. Gabardina. Sí, escribe así. Ok. Una gabardina es un abrigo también, ¿verdad? Es como un tipo,
Pues así dice que es como gabardina. Raincoat es impermeable. Y coat es abrigo nada más. Ajá, yo creo coat es como más en general, ¿verdad? Pero ya más específico, un raincoat o el que dice la compañera, trench coat. Es como especificando quizá, ¿verdad? Y que hay gente que solo es jacket. Jacket es como la chumpa que nosotros ocupamos, utilizamos. La chumpa, ajá, pero quizás depende de la zona, ¿verdad? Que, perdón. No sé, hay gente como que no se complica porque en mi experiencia solo es como que llevas tu jacket, tenés tu jacket, lleva jacket, está haciendo frío, solo jacket le dicen. Okay. Pero bueno, sí, hay muchas palabras que se pueden utilizar. Ok. Candy iba a practicar. Si quiere conmigo, okay. Candy. No escucho, Kida. Sí. ¿O no será que no tienes señal? Candy. Okay, volvamos a practicar entonces, solo que con las intervenciones invertidas. Okay. Bye. Por favor. Okay. Bye. Vamos. Oh, no. Bye. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not. They are at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat is very warm, and I am not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Welcome. Gracias. Okay. Hoy empiezo yo, Silvia. Ok, ya seré Julie. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's winding, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Remember to say take a taxi. ¿Y hoy quién sigue con la práctica? Adelante. ¿Quién sigue? Nosotros dos otra vez. Candy, no sé. Nosotros dos. Sí. ¿Y estará o será que no tiene señal y por eso es? Sí. Eso debe ser. Vaya, entonces, bueno.
Okay, you're back again. So we're going to check attendance. So remember to turn on your cameras and say present as soon as you hear your name. Let me get the file first. Okay, Friday, October 7th. And Elizabeth Sanchez. Present, teacher. Thank you. Anita Mali. Present, miss. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Aparece conectado, pero quizás no está. Solo está conectado, quizás. Está cenando, dice. Okay, thank you for letting us know. Buen día, Luz. Candy. Sigue con problemas de micrófono, quizás Candy. O se le cayó el inter, pero sí la vi que estaba temprano. Bueno, tal vez para el segundo. Okay, Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you, Glenda. Henry Emerson. Henry Emerson. ¿Dónde está Henry? José Alfredo. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. Ya decía, sí lo vi temprano. Aquí estamos, sir. Okay, good. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you, Juan Pablo. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie. Marjorie. Present, thank you, Marjorie. Marnie Betsaida. Present. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Yesenia Natalia. Present, teacher. Thank you. And Sandra Yamilet. Present. Thank you, Sandra. Okay, we're ready to continue. Let me share screen again. Okay, we have completed the conversation. This is what we were sending. After the conversation, we have this. Tenemos esta información. Okay. Present continuous statements and conjunction. ¿Qué son las conjunctions? I don't know. Okay. Vamos a funciones en español. Ajá, les muestro ahí, tenemos el present continuous statement y luego vamos a pasar a este ejercicio, pero vamos a necesitar las conjunctions, pero quiero que escuchen el audio del Grammar Focus, el audio, ¿dónde está el audio? Vamos a buscarlo, aquí está. Okay. Las conjunctions o conjunciones nos sirven para unir dos oraciones o dos ideas. Vamos a escucharlas. Aquí están y vamos a escuchar el Grammar Focus completo y luego les explico esto de las conjunctions.
Es este. No tiene audio. Ah, como aquí está. Page 26, exercise 9, grammar focus. Present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold. Muy bien, ahí estaba el audio. Es solo para, acá nomás tenemos el grammar focus con las oraciones afirmativas y las negativas en present continuous. Y luego, pues, ya habíamos hablado que para hacer una negativa en present continuous, al principio de la clase, practicamos las afirmativas. Ahora con las negativas solo se le pone not, después de am, is, are, y ya tenemos la oración negativa. Ahora vamos a agregar un poco más al tema con las conjunctions. La conjunction and es como para agregar a una oración. Si se fijan en el ejemplo, dice it's snowing and it's windy. Estamos agregando información. Está nevando y está ventoso. And it's windy. Ahora, la conjunction but. Este but es como para introducir una idea como opuesta o contraria o que hace contraste. Si se fijan, dice it's sunny, but it's cold. Según el ejemplo que tenemos ahí, Ben dice it's sunny, but it's cold. Es como que a veces nos pasa que está haciendo sol, y decimos it's sunny, but it's raining. Está haciendo sol, pero está lloviendo. Son como cosas como contradictorias, ¿verdad? Entonces el ejemplo nos dice it's sunny, but it's cold. Está haciendo sol, pero está frío el clima. So es que el but es como para introducir una idea contraria. Luego tenemos it's windy, so it's very cold. Cuando introducimos so, es como decir así que, o por lo tanto, o como consecuencia, para eso es el so. It's windy, so it's very cold. Si se fijan en el ejemplo, nos dice que está haciendo viento, por lo tanto, o podemos decir así que está bastante frío. Está haciendo viento, por lo tanto, está bastante frío. It's very cold. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. No. Ok, entonces lo vamos a practicar con este ejercicio que tienen acá. Voy a dejar de compartir, está muy grande. Y here we are. Ok, uy, está muy chiquitito. Let me get back here. Ok, tenemos, nos vamos a ir guiando con los dibujitos, con las fotitos que están ahí, para saber de qué estamos hablando, qué nos dice el contexto del dibujito. Estamos y dice, my name is Claire, y dice, I have a green suit today. Entonces nos enfocamos en esta señora. Y por lo que vemos, sería un afirmativo acá, ¿verdad? I am wearing a green suit today. I
high heels too. ¿Qué me falta aquí? El verbo be y el verbo principal con ing. I'm wearing high heels too. It's raining. Está lloviendo, dice, but, acuérdense que el but es como para, es un pero, es algo contradictorio, algo opuesto. But, y dice a raincoat. ¿Cómo me queda ahí? I'm not. Ah, excelente. But I'm not wearing a raincoat. Vamos a seguir usando siempre el verbo wearing. I'm not wearing a raincoat. Ya hicimos el primer ejercicio juntos como ejemplo. Ahora pues les voy a dar tiempo para que terminen con el número 2, 3 y 4.
Have you finished? Or you need more time? Okay. Volunteer for number two. Me, teacher. Thank you, Jose. It's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts, yes. And the shirt or t-shirt. T-shirt.
T-shirt. It's really sunny. Sunday. Today are wearing sunglasses. Yeah, oh no. Mm-hmm. Today are wearing sunglasses. Okay. Uh-huh. Yes, correct. Thank you so much. You did it great. Volunteer for number three. Bill? Me, teacher. Vamos a ver cómo sale bien. Okay. Phil. Are wearing? Phil? Are wearing? Are wearing? Mm. No? Phil are wearing? Street today? Mm-hmm. Phil, but Phil is one. It's singular. Oh, perdón. Phil is wearing. Mm-hmm. Straight today. Phil is wearing a suit today. He is wearing pants. Mm-hmm. He's wearing pants and jacket. Mm-hmm. He is wearing pants and jacket. Okay, he is wearing a light blue shirt. No. Bien, ¿cómo no? He is wearing azul, a light blue shirt. Uh-huh. Mm-hmm. But he not wearing a tie. A tie, but algo así. He is not wearing a tie. Mm-hmm. A tie. Mm-hmm. A tie. Okay. But he is not wearing a tie. Excellent. He is not. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. And number four, a volunteer for number four. Your teacher? Mm-hmm. Okay. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She is wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She is wearing sneakers. Excellent. That is correct. Thank you so much. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Estuvo fácil o no mucho? No, mucho. No, ya estuvo un poquito. No. Ya estuvo un poquito más avanzado. Un poquito más avanzado. Sí, como son párrafos de ir viendo y de ir diciendo, ah, pero aquí dice part. Entonces, tiene que ser una idea negativa, pero I'm not wearing, etcétera. But yes, it's good to practice like
Las conjunciones son para, pues, ir armando párrafos, porque, pues, para no ir hablando a pura oración, ¿verdad? Bien, ahora tenemos esta práctica del present continuous yes, no questions. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos las yes, no questions. Acuérdense que esta siempre vamos a incluir el verbo be, o sea, am, is, o are, en la respuesta. Are you wearing gloves? Es una yes, no question. Is she wearing boots? Are they wearing sunglasses? Esas son preguntas. Y la respuesta de estas puede ser sí o no. Estas son las famosas yes, no questions. Are you wearing gloves? Ven, si se contesta afirmativo, yes, I am. O negativo, no, I am not. Ahora, is he wearing boots? Yes, he is. No, she's not, or no, she isn't. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. No, they are not, or no, they aren't. Esa es una forma de contestar. Entonces vamos a estar practicando con lo mismo que tienen anteriormente. Van a estar consultando las pictures. A menos que tengamos una memoria bien fotográfica, vamos a recordar, ¿verdad? Lo que llevaba cada quien. Por ejemplo, esta creo que sí la recordamos, ¿verdad? La uno. ¿Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Yes, she is. Esa sería la respuesta. ¿Is she wearing a raincoat? Siempre hablando de Claire. ¿Is she wearing a raincoat? I don't remember, sorry. Entonces, you go back. Entonces, regresamos a la anterior. Y vemos, is she wearing a raincoat? No, she isn't. No, she isn't. Entonces, eso van a estar haciendo en grupo. Se van a estar haciendo las preguntas que están ahí y respondiendo. Antes de ir a los breakout rooms, vamos a practicar pronunciación. Let's repeat. Is Claire wearing a green suit? Is she wearing a raincoat? Is she wearing high heels? Are she and Noriko wearing swimsuits? Are they wearing jackets? Are they wearing sunglasses? Is Phil wearing brown pants? Is he wearing a blue shirt? Is he wearing a tie? Is Kathy wearing boots? Is she wearing a coat? Is she wearing a hat and gloves? Ok, entonces vamos a ir a los breakout rooms para que hagan esa práctica de speaking. Van a estar preguntando y respondiendo en el grupo, así como lo hicimos como ejemplo. Okay.
Es... ¿Alguien puede compartir pantalla? ¿O lo respondemos en el cuaderno? Sí. Bueno. Si gusta, comienza con una pregunta y, e intenta responder Yesenia para iniciar. Vale. ¿Is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Okay. Hoy si gusta esta pregunta, mami. ¿Cuál era la otra pregunta? Is she wearing a raincoat? No, she isn't. Okay. Is she wearing high heels? Vamos a ver, pero... Tacones altos, high heels. Creo que estoy usando. Yes, she is. Ajá, sí, se ve que son un poco altos. Okay. Uh-huh. Art. Is Bill wearing brown pants? Bill brown. Wait. Is Bill wearing no, pants? No, he isn't. Pero ¿qué dice? Bill está usando pantalones marrón feo gris marrón, ajá, marrón, y es como gris. Sería no es que no dice el color ahí en los otros. Bueno, aquí Bill yo le veo pantalón como gris. Y brown is marrón. Ajá, light blue. Ajá. Sería no, he is. Ajá. Sí, sería no, he isn't. Esta practicamos con el Elizabeth y Brian. No sé si están. Yo estaba en otro grupo. Estaba con un señor gordito, no me acuerdo cómo se llama,
Y luego me pasaron al grupo de ustedes con Ramiro. Sí, la movimiento que solo quedaron dos en el grupo. Los otros dos nunca se unieron, entonces se iban a aburrir. Ahí a Ramiro también lo asigné a otro lado, porque solo los dos y los otros compañeros solo estaban ahí conectados, pero no se unieron al grupo. Vaya, pues entonces, vaya, con las preguntas, vamos por la número 8, Elizabeth. Usted pregunta y una de nosotros le contesta. Cualquiera, cualquiera. La 8. Vamos por la 8. Ajá. Is he wearing a blue shirt? ¿Viste? Un short azul. Is he wearing a blue? Sí. Yeah. Yes. He is. He is, ajá. Yes. Yes, he is. Sí, y la siguiente dice is he wearing a tie? ¿Usa corbata? Yes, he is. No, he isn't. No, era que no. Mm-hmm. Era que no. No, he isn't. No, he isn't. No. Ajá, solo tiene la camisa. Vamos a ser listo. But he no, he isn't. No, is Katy wearing boots? Okay. Is Katy wearing boots? No. Mm-hmm. No, she isn't. Is she wearing a coat? No, she isn't. No, she isn't. Y ahí dice, is she wearing a hat and gloves? Saco y guante. Guante sí lleva, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, que ve, hats es sombrero. En glove. Ajá. Guantes. Is she wearing hat and glove? Yes. Yes, she is. Hat es gorro. Uh-huh. Y glove son guantes. Entonces, yes, she is. Yes. Yes, she is. Ajá, porque lleva la tosco. Hoy volvámoslas a preguntar desde el principio. Pregunta usted, compañera Elizabeth. Feliz. Is Clary wearing a green suit? A green suit? Yes, she is. Y Silvia, contéstale usted. Ah, va a contestar, va. Okay. Clary wearing a green suit? Yes, she is. The next. Is she wearing a right foot? Salud. Salud. Gracias. Me quedo un poco de green. Is she wearing a raincoat? Is she wearing a raincoat? No, she isn't. Is she wearing a raincoat? Next. Okay. Mire.
Hoy pregunto yo si usa. Is she wearing high heels? ¿Por cuál vamos? Es la, la tres. La tres va ahí. High heels. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Yes, she is. Next one. Si gusta, pregunte, Elizabeth. Mande. Si gusta, pregunte y le respondemos. Vaya. En la cuatro. Sí. Are Toshi and Noriko wearing sweet? Yes, she is there. Okay, see here. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Very easy. Very easy. Nice. Estaba fácil, por eso los moví, porque solo se había quedado usted y él. ¿Sabes? Sí, de repente desaparecí. Yo dije, híjole, quedas por mal portado, me cambiaron. No, lo que pasa es que los otros dos compañeros no se unieron, entonces quedó el grupo de ustedes todo bien chiquito. Bueno, entonces iban a aburrirse. Entonces, por eso los moví a otro room. No, pero ya íbamos ahí con Elizabeth adelantando. Ok, excelente. Muy bien. Ok, so yes, I'm happy to hear that it was easy for you. Ok, ahora viene la parte donde ustedes van a crear. Ok, so, this is this one. Ahí está. Ok, en esta, ¿qué van a hacer? Van a, tenemos un yellow picture, right? We have Terry, Helen, Tylene, Sonia, Pedro, Maria, and Carlos. They are doing different activities. And vamos a hacer las preguntas. Nosotros vamos a escribir las preguntas con lo que tenemos ahí en paréntesis. Acuérdense que la pregunta va a iniciar con am, is, o are. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Bueno, ahí creo que no lo vamos a usar aquí porque vamos a estar hablando ya sea de un ella, de un él o de ellos. En este caso, la pregunta número uno me dice que la tengo que hacer acerca de Terry usando wear shorts. Entonces, como voy a preguntar por Terry, una sola persona, la pregunta la voy a iniciar con is. Luego de poner is, viene el sujeto que es Terry, luego el verbo que estamos utilizando, wearing, y el item que es shorts. Is Terry wearing shorts? Y basado en la pintura vemos acá a Terry bien feliz bailando. Creo que bailando está. Ok, so vemos a Terry y decimos no, he's not.
Hasta ahí llega la respuesta corta. Y después viene la oración afirmando que cómo está la cosa. He is wearing jeans. Okay. Vemos el ejemplo entonces completo. Is Terry wearing shorts? No, he's not. He is wearing jeans. Entonces, así vamos a hacer. En A va a ir la pregunta y B va a ir la respuesta, tal cual y tienen el ejemplo ahí. Entonces, para que sea más rápido, lo vamos a hacer en grupo. Ahí tenemos tiempo. Y tenemos tiempo para hacerlo en grupo. Y ahí van a ir compartiendo. Lo que recuerden, voy a hacerlos nuevamente. De tres. Por cualquier cosa. Okay, ready.
Did you finish all the exercises? Yes, teacher. Awesome. Let's wait for the rest to rejoin and then check in attendance for the second time tonight. I'm just missing a couple of people. Ya huele a sábado, teacher. Yeah, yeah. Yeah, almost there, yes. Okay, I'm going to check attendance. Please turn on your cameras and say present as you hear your names, okay? Okay, Ana Elizabeth. Present. Anida Mali. Present. Okay, Brian Ernesto. Present, teacher. Thank you. Candy. Candy, ya la vi que está por ahí. No se preocupe, ya sé que no le funciona el audio. A ver qué tal la siguiente semana. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Linda Carolina. Present, teacher. Thank you, Linda. Henry. Okay, José Alfredo. Present, teacher. Okay, José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. María Julia. Present, teacher. Thank you. Marjorie. Present, teacher. Thank you. Marnie. Present. Thank you, Marnie. Hoy le tocaría su 101. Se puede quedar unos ratitos después de la clase. Ok. Ok, thank you. Ramiro. Present, teacher. Thank you. Silvia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo. Present, teacher. Thank you. Yesenia. I'm here. Present. Thank you. And Sandra. Okay, so let's check your work. ¿Alguien lo anotó? ¿Quieren compartir o vamos chequeando en la presentación? Nosotros lo escribimos. Okay, would you mind sharing the presentation? Okay, solo voy a ver dónde está. Creo que... Lista. Oh, no se grabó. Oh, sorry. Sí. Oh, wow. Sorry. No worry. Le di, no, pero tengo una imagen. Reanudar presentación, decía ahí. No sabes, no sabes. Sí. Esa creo que es. Explorador de archivos, no. Oh, you got a screenshot. Sí. Pero aquí está. Muy bien, Ramiro. No se mira. No. Tiene que ampliarla. Ah, no lo abre. No lo abre. Y Marnie, a usted no se le... No se le grabó. Ahí está, ahí está. Ya la pueden ver. Okay. Oh. Ya la pueden ver. No, todavía lo vemos en miniatura. Quizás tiene que dejar de compartir y volver a entrar. Stop. Usted deja de compartir, abre la imagen y luego vuelve a compartir. Así sería. Sí. ¿Está? Ya está. Sí. Pero no se miran la... Ah, como no, aquí está.
¿Se ven? ¿Hoy sí lo miran? Sí. Yes. Ok. La número dos decía, ¿Is Tailin wearing a raincoat? Yes, he is. Aquí teníamos una duda, que si era solo la respuesta, yes, he is, o tenemos que decir, he is wearing a raincoat. No, así está bien. Solo la respuesta corta. Así está bien, como es afirmativa, yes, she is. That's okay. Okay. De ahí, dice que, is Maria talking on the phone? No, she isn't. She's sleeping. Yes. Excellent. De ahí en la cuatro, are Terry and Helen eating? No, they are not. They are dancing. Mm-hmm. Y ahí dice, are Pedro and Sonia watching television? No, they aren't. They are talking. Speaking. De ahí las seis, are Taylin and Brandon eating pizza? Yes, they are. They are. Las siete, is Carlos chatting online? No, he isn't. He is reading a book. La última, la ocho, is Maria wearing boots? No, she's not. She's wearing high heels. She's wearing high heels. Okay. Muy bien, excelente trabajo. No sé si todos tienen igual las respuestas. Nosotros solo la dos. ¿Solo la dos hicieron? No, solo la dos está diferente. Solo la dos le habíamos puesto, ¿no? Pero pero teníamos allí sentimientos encontrados, pero ya vemos que sí. Ah, ok. Es que bien, como que estaba en interior, sí. No lo vimos como que fuera una capa de lluvia. Podría ser un abrigo largo. Ajá, era de... Porque tiene pero... cincho. Ajá. Sí, pero pues... Qué bueno que pues, ¿y cómo sintieron el ejercicio? ¿Sintieron fácil? ¿Estaba dificilito? No, ya estaba fácil, o será... Ya van sintiendo más fácil, ¿verdad? Es práctica, es con práctica van a ir sintiendo que va siendo más sencillo con cada ejercicio. Así que bueno, pues todavía nos quedan 2 días más para seguir con este tema. Igual si hay algo que quieran que hagamos, algún ejercicio, quedamos que íbamos a hacer simple present and present continuous en contraste otra vez. Así que pues todavía tenemos tiempo para seguir practicando antes de ir a la sesión 4. Así que pues, les deseo un feliz fin de semana. And gracias. See you on Monday. You igual have para nice todos. Weekend. Thank you. For all. Enjoy thank your you. Weekend. Yeah, see you next week. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Sleep well. Okay. Good night, teacher. Good night. Sleep well. Hi, Marnie. ¿Cómo va? Hi. Pues ahí vamos. ¿Y cómo se ha sentido? Pues en lo único que sí he sentido dificultad es eso del presente continuo y eso. Ah, ¿en serio? Sí, o sea, la mezcla como... Ah, la mezcla del presente ajá. Continuo y el ¿cómo se llama? Ay. Rocalambre. Presente continuo y presente simple. Sí, o sea... En cuando ya está el párrafo, tiendo a confundirme que no sé qué usar, si continuo, simple o qué. En eso es que más que todo me he quedado. Sí, eso tiende a ser un poco, quiere bastante práctica. Entonces, por eso le voy a agregar otro ejercicio para la otra semana antes de que terminemos este,
la sesión esta, porque ya en la 4 es un poco corta por el tema de que se mira, que son, son modal auxiliaries, entonces ese tema es como, sí lo practicamos y todo, pero es algo más adecuado para niveles más adelante, pues entonces tratamos de cubrirlo, adecuándolo y sí, no me va a tomar mucho. Entonces vamos a dejar un repaso y vamos a seguir practicando estos dos tiempos, tanto por separado como juntos, ¿verdad? Para que se le vaya. Eso sí es complicado siempre, así que no se preocupe, es normal que lo sienta difícil. Ok. Y lo otro. Es que, vaya, por ejemplo, yo puedo entender la pregunta, pero no sé cómo contestarla. No formalidades, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, what do you do? Que sería una forma de preguntar cómo está, bien formal, ¿verdad? Entonces, para responder bien, estoy haciendo tal cosa, o bien... estoy pasando esto y esto, ya no me confundo, o sea, no encuentro las palabras adecuadas. Pero me está hablando ya como que a usted le preguntaran, si yo le pregunto, how are you, what do you do, o what Ajá. are you doing, Ajá. o en los ejercicios. No como... a mí, o sea, en general. Es lo que siento que me ha costado un poquito. Quizás porque trata de traducirlo del español al inglés. Ajá, exacto. Sí, es que eso a veces se hace que uno tarde más y sea como que no sé qué decir. Y ya entonces uno desiste. Es una costumbre que tenemos. Yo pienso que para básico está bien, no podemos exigir mucho, ¿verdad? Pero con el tiempo sí se tiene que ir quitando. Por ejemplo, si a usted le dicen, what do you do? Usted entendió la pregunta, ¿verdad? Me está diciendo que qué es lo que hago, a qué me dedico. Simple, I'm a student. I'm a secretary. Si le preguntan, how are you? I'm fine. I'm okay. Thank you. So no, yo creo que lo que tiene quizás es un miedo. Tal vez, no sé. Siento que me corto, la verdad. Entonces, ¿es miedo o es pena? No sé qué de las dos sea la más fuerte. Pero ¿cómo puedo? O sea, yo sé que practicando puedo vencer ese miedo, pero ¿alguna técnica aparte de practicar, escuchar música, no sé? Sí, fíjese que eso me decía un compañero que a veces es como que no entiende, me dice que a veces que siente que hablo muy rápido, me dijo que no me entiende, pero le digo, ¿por qué no me entiende? Yo hablo lo más despacio que puedo porque sé que es un nivel básico. A veces igual hasta me quedo pensando en qué palabras usar para que no sientan tan... difícil. Entonces le digo, usted no me entiende porque quizás está pensando que dijo, no le entiendo que está hablando, me perdí. Entonces, mientras usted está escuchando esa voz de su cabeza que le dice, ay, Dios mío, estoy afligida, ya me perdí, no le entiendo, no me está oyendo a mí, está escuchando sus pensamientos. Entonces yo lo que le aconsejo es, deje de pensar y que no entiende, deje de pensar en que tiene que escuchar cada palabra, entender cada palabra claramente, ¿ya? Sino que a veces con una o dos, tres palabras, usted agarra la idea de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando, de lo que se está preguntando. Entonces, al principio quizás adaptarse a llevar la idea con unas cuantas palabras que agarre, vea. Por ejemplo, preguntas sencillas que usted ya sabe, como no pensarlo tanto, pues, si yo le digo, have you finished? Y usted ya sabe que le estoy preguntando si ya terminó, simplemente diga yes or no,
I need more time, etcétera. Así como sus compañeros que ya tratan de usar el inglés. Entonces usted tiene que tratar, tiene que hacerlo. Porque si usted no trata, ¿cómo va a practicar? ¿Cómo se le va a ayudar? Es bien difícil. Entonces, la primera sería dejar de escuchar esos pensamientos de esto está difícil, yo no entiendo, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque mientras usted esté en eso, ya no, perdió la atención. Sí, de hecho, cuando no entiendo algo así de la clase, trato de repasar o bien la presentación o busco videos que me puedan auxiliar. En eso sí soy bien... curiosa, se podría decir que cuando no entiendo algo busco, pero igual tengo ese pequeño inconveniente de que quizás tengo miedo de hablarlo. Otra cosa, mire, yo y la entiendo, yo igual tenía miedo. Un día de esos, creo que fue el ¿qué día fue que mandé? Bueno, un día mandé como 3 aplicaciones, les mandé 3 screenshots de aplicaciones. Algunos de sus compañeros me comentan que ya las descargaron, que les han gustado, que las han bajado. Ahí salen, hay una que es de puras noticias de CNN. Entonces se escucha cómo hablan los reporteros y sale el escrito. Sale escrito lo que están diciendo. Entonces, no sé, póngase a jugar como que usted es la reportera, escuche, lea lo que están diciendo, repítalo usted en el espejo. Mira, para que se le vaya quitando el miedo. Juegue. Yo me acuerdo que eso hacía antes. Me ponía en mi cuarto y repetía lo que estaba escuchando. Así como que meterme en el personaje, yo qué sé. Para practicar lo que se le vaya quitando la pena, que vaya ganando seguridad. Eso puede hacer. Tal vez si descargó la aplicación y dijo, uy, esto está complicado, no entiendo todo lo que dice aquí este párrafo, pero practique la pronunciación, trate de buscar las palabras nuevas y si no, si siente que es muy complicado, busque cuentos de niño, ya que de repente le gusta buscar cosas en YouTube, puede buscar historias infantiles contadas en inglés con subtítulos y vaya repitiéndolas. Lo otro que puede hacer, tal vez con recetas de comida, aprender vocabulario de la cocina, repetir las recetas. Cositas así que vayan obligándola a usted a hablar y agarrar vocabulario. Porque entre más vocabulario tenga, igual se le va a hacer más fácil. Entonces, enfóquese en una cosa, ya sea en lo de cocina o cuentitos de niño. Porque le recomiendo tal vez cuentos de niño, porque como son para niños, valga la redundancia, los narradores hablan despacio, bien clarito. Y es vocabulario sencillo. Entonces busque o programas de niño, caricaturas en inglés. Todo eso le va a ayudar. Trate de que lleven subtítulo para que usted vaya repitiendo también. Sí. ¿Algo más en que le pueda ayudar, Marvin? Pues creo que solamente eso sería. Bueno, igual le agradezco por su tiempo y cualquier cosa, pregunta, no tenga miedo, mire, de repente a veces uno o dos son los únicos que están ahí pidiendo el micrófono, levantando la mano, participando. No, hombre, pídanlo ustedes también, hablen, digan, repita, no sé qué significa esto, pregunten, ahí estamos para eso, para ayudarles a facilitarles el proceso. Así que aprovechen. Gracias por su tiempo también y por enseñarnos. Gracias a ustedes por sus palabras también. Así que pues gracias por quedarse, por decirme qué es lo que necesita, porque así también eso me ayuda y me guía para qué es lo que voy a poner para la siguiente clase. ¿Verdad? No voy a estar inventando. Creo que les va a ayudar esto. Gracias. Es cierto. Pues le deseo que tenga un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, igual. Okay, sleep well. Bye, Marnie. Bye.